Así se llama esta melodía. Cantando se llora, así se llama, ¿verdad? La melodía. Muy bien. Oigan qué sonido más linda. De la marimba a través de Suceso Informativo. Dando a conocer lo nuestro. En este día del jueves 14 de abril del año 2022. Este es un lindo popurrí prácticamente. Otra melodía. Así es. Vean las manos de Paula también como suena por acá. René, Cristian y también Amílcar. Vamos a acercarnos por acá con otro muchachón. Víctor, ahí estamos. Estamos transmitiendo a nivel internacional por Suceso Informativo. A través de el programa Así Canta Guatemala en Facebook y por supuesto ahora en Suceso Informativo. Él es Víctor, René, Paula, e igual Cristian, como también a Milka, Orlando. El otro no logro ver, pero ya me voy a acercar allá. Oigan, qué música de verdad tan importante. A través de Suceso Informativo, transmitiendo desde 1979. ¿Se dan cuenta? En la costa también hay buena música, no solo allá con nosotros en Chela. No, acá también en la costa, excelente. Sí. Felicitaciones, maestros, Dios les bendiga. Gracias. Qué gusto saludarles. Estamos por acá desde el Parque Recreativo en Retaluleu. Ustedes ya conocen por acá. Vean esta preciosidad de parque donde estamos en este momentito. Que por cierto, pues la gente se ha dejado venir desde Quetzaltenango y otras partes de todo el país, Guate, Malteco. Después de 2 años de estar ausente, ahora acá pues estamos transmitiendo desde este parque recreativo de Retaluleu. Vamos a intentar tomar la fotografía de aquí para allá, para que de esa manera ustedes puedan ver esta bonita alfombra que está hecha y diseñada para todos los turistas nacionales e internacionales. Este bonito barco también, vean. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Miren qué bonita alfombra. La que está hecha especialmente por parte de los señores de IRDRA. Vamos a dejar dando la imagen, luego la vamos a ir alejando para que ustedes vean ahí. Ahí estamos. Muy bien. Mis amigos, les deseamos a ustedes una feliz tarde, éxitos. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández.